Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Live, el nuevo espacio del Sistema Informativo Darío Noticias a través de nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Bienvenidos, soy Francisco Torres Tapia. Si ya le diste me gusta a nuestra página, te invito para que compartas esta transmisión para que, al igual que vos, tus amigos estén informados. Estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. Un grupo de dueños y cadetes de triciclo de la ciudad de León se plantaron frente al edificio municipal de la alcaldía. Esto para exigir que les sean entregadas sus unidades luego de que hace dos días le fueron quitadas. Escuchemos las declaraciones de los demandantes. Bueno, la demanda que estamos haciendo nosotros todos los tricicleros, dueños como cadetes, es que es una gran injusticia lo que lo está haciendo tanto la alcaldía municipal de León como la policía, de quererlos quitar los triciclos porque no tienen código. Darío Noticias. Las intensas lluvias y la implementación tardía de los planes de abatización del Ministerio de Salud en el departamento de León provocaría un repunte en las enfermedades como el dengue y la malaria. Nuestro equipo de prensa consultó a la especialista doctora Iset Medina Hernández y esto fue lo que nos respondió. Darío Noticias. El gobierno del presidente Daniel Ortega congeló las relaciones con la Organización de Estados Americanos. Así lo afirmó el ex vicecanciller de Nicaragua, el doctor José Palé Arana, tras una visita que realizó la Unidad Nacional Azul y Blanco a la Secretaría de la Organización. Escuchemos sus declaraciones. Fue interesante escuchar de que no hay ningún avance, que el gobierno ha congelado la comunicación con la Secretaría General de la OEA. No hay voluntad, no se ve ninguna voluntad. Darío Noticias. De esta manera le ponemos punto final a nuestra primera emisión de Noticias Live. Será hasta el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Soy Francisco Torres Tapia y nos encontramos el día de mañana. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.